Hola gente, ¿cómo están? Han agregado una nueva arma a Minecraft, con la cual, dependiendo de la altura a la que estemos, podemos matar a los mobs de un solo golpe. Así menos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos bloques ocuparemos con cada uno de los mobs de Minecraft? ¡Comencemos! En el caso de nuestro queridísimo Alai, ¿qué digo yo? ¿Por qué querrías matar a un Alai? Pero, aún así, para matarlo de un golpe, son necesarios 3 bloques de altura. Perfecto. En el caso de las vacas, solamente un bloque es necesario para matarlas. ¿Y cómo es esto con los nuevos mobs que han agregado, que es el armadillo? Pues es necesario 3 bloques. Oye, pero ¿cómo es con un pollo? Ni ocupa saltar, pa. Con los míticos ajolotitos se ocupan 1, 2, 3 bloques de altura. Con el murciélago, bueno, eso se sabe, ni un bloque. Con las abejitas solamente ocupamos un bloque de altura. O sea, un crítico. Ay, me quería pinchar. El Blaze aguanta golpes de 3 bloques de altura. Oh, loco, estaba buscando para venir con el Breeze. Y mira, está mezclada la Trial Chamber con la Stronghold. ¡Increíble! Si alguien quiere la semilla, la cabeza voladora. Aquí la tienen. Y coordenadas. En el caso del nuevo mob, que es el Breeze, ocupamos solamente 5 bloques de altura. ¡Vamos! ¡Ahí está! En el caso de los camellos, con 6 bloques de altura, los podemos matar de un golpe. En el caso de un pobre gatito, con un solo bloque de altura, una indefensa arañita de cueva con solamente 2 bloques de altura es necesario para matarla. Ahora, un remix de animales que no necesitan bloques para matarlos. Bacalao, conejo, el creeper necesita 3 bloques de altura, así como podemos ver. El delfín con un solo bloque de altura, o que es lo mismo, un crítico. En el caso de los burros, caballos y mulas, puede ser un poco complicado saber cuáles son los bloques exactos que se necesitan, ya que ellos tienen de 7.5 a 15 corazones. Entonces puede variar. Pero, según yo, la altura mínima para poder matarlos siempre va a ser de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bloques de altura. Y lo podemos comprobar con el burro, el caballo y la mula. Un ahogado con 3 bloques de altura. Y ahora vayamos con un mob poderoso, el guardián anciano. ¡Así es! Con solamente 15 bloques de altura puedes matar a un guardián anciano de un solo golpe. Ahora, para poder matar a un Enderman necesitamos 7 bloques de altura. Y así saldría. Y bueno, para el Endermite no se ocupa nada. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¡Se volvió loco! Yo te salvo. Espérate. Oh, y en filita se pusieron todos. Espera, aguántame, aguántame. No sean envidiosos. Ahora sí, con el Endermite, un bloque de altura, porque así solo no cuaja. Con el Evoker necesitamos 4 bloques de altura, al igual que con el Vindicador. Pero, ¿qué hay del Devastador? Bueno, pues en el caso del Ravier, lo que necesitamos son 19 bloques de altura para matarlo de un golpe. El Zorro, solo con un bloque. La Rana, de igual manera. El calamar y obviamente el calamar brillante. La cabra con 2 de altura. ¡Uy! Salió volando. Con los guardianes con 5 bloques de altura. En el caso de los hoglins, con 7 bloques de altura. Y de igual manera que los zombies normal, los zombies del desierto, aguantan 3 bloques de altura. En el caso del golem de hierro, debido a que tiene 50 corazones de vida, lo que hay que hacer para matarlo de un golpe es alcanzar una altura de 19 bloques. El caso de la llama es lo mismo que con los caballos. Ocupamos 10 bloques de altura para asegurar la muerte de todos los tipos de llama. Para matar a un cubo de magma de tamaño grande, solamente se ocupan 3 bloques de altura. Y para el resto, un solo golpe. No se ocupa nada más. Para acabar con una champi vaca, solamente necesitamos un bloque. Y al igual que a los gatos, solamente ocupamos un bloque para acabar con el ocelote. Pero, ¿qué hay de los pandas? Pues ellos, al tener 10 corazones, solamente ocupamos 3 bloques de altura. Esos son suficientes para acabar con ellos. ¿Qué? ¿Por qué quisieras acabar con un panda? No sé. Los loros, pobrecitos, no duran nada. ¿Y ahora qué hay de los enfadosos de los phantoms? Pues ellos, al tener 10 de vida, se ocupan solamente 3 bloques. O 2 con salto. Con el puerquito, el chanchito, el cerdito, solamente un bloque de altura. Eso es suficiente. En el caso del piglin, solamente ocupamos 3 bloques de altura para acabar con él. A diferencia del piglin, el piglin brute necesita 9 bloques de altura. Justamente así. ¡Siguiente monstruo! Ahora, esta bestia helada, para ser eliminada de un solo golpe, necesita 5 bloques de altura. En cambio, animales como este pequeño pez globo no ocupa ningún bloque.
al igual que este conejo acuático, ni tampoco este salmón. Ala, hasta el ente está raro, loco, qué pedo. Creo que nunca me he tocado un ente separado en dos islas y luego con los pilares flotando, loco. Qué interesante. ¡A la roya! ¡Wow! Bueno, solamente estaba probando. ¡Qué pedo! ¡Uf! ¡Qué épico, eh! ¡Ahorita sacamos los bloques exactos! Y ahora, para aniquilar al Shulker, solamente cálmate. Ocupamos 5 bloques de altura. Mentira. No atiné bien, me puse nervioso. Ahora sí, los 5 bloques. Y en el caso de los enfadocines peces de plata, solamente ocupamos un bloque de altura, así. Ya que sin ningún bloque, no es posible matarlos. En el caso de los esqueletos y todas sus variantes, solamente son necesarios 3 bloques de altura. En el caso del caballo esquelético, el asunto es diferente con los burros y los caballos normales, ya que al tener solamente 7.5 corazones de vida, es posible matarlo con 3 bloques de altura. Está bien lejos, ¿eh? El slime, al funcionar de la misma manera que el cubo de magma, con 3 bloques de altura, se es capaz de matar a su fase más grande de un golpe. Y ¿qué hay de los sniffers? Pues al igual que el anterior, con 3 bloques de altura, se muere. Los golems de nieve solamente aguantan un golpe. Una araña normal con 3 bloques de altura. Un strider al tener 8 corazones de vida, con 3 de altura es suficiente para matarlo. A un renacuajo, evidentemente con un golpe. En el caso de la llama del comerciante, es el mismo que con los caballos. 10 bloques de altura. Los peces tropicales, un golpe. Y con la tortuga, con 5 bloques, es suficiente. El Vex, al tener 7 corazones, necesita 3 bloques de altura. ¿Pero qué onda con los...? Pues con los aldeanos se ocupan solamente 3 bloques. Eso quiere decir que si tenemos cargas de vientos, podemos asesinarlos fácilmente. Y de igual manera, esto con el comerciante. Ahora vamos con uno de los más importantes. El Warden. Pobre aldeano, loco. Ahora, vamos con el Warden. Para poder matar al Warden, necesitamos un total de 142 bloques de altura para poder matarlo. Estamos en menos 60 y nos teletransportaremos hasta 82. O sea, 82 más 60, 142. Según yo, se puede en 141 cuando estuve haciendo pruebas, cuajó, pero no lo grabé y era creativo. Y además no me volvió a salir. Así que, 142 bloques de altura para matar a un Warden. Como pueden ver, estamos sin armadura. Ya se nos quitó el efecto. Y vamos para abajo. 142 bloques para matar al Warden de un solo golpe. Así que si alguno alguna vez quiere matar al Warden de un solo golpe en su survival, ya sabe cuántos bloques necesita. Volvemos a los últimos mobs facilitos. Para matar a una brujita de un solo golpe, lo único que necesitamos es que se acerque. 5 bloques de altura. Oye, pero ven, bueno, ya se fue. Soltamos otra aquí y ¡vámonos! ¡Adiós! Los siguientes son los lobos, que al no estar domesticados y solamente tener 4 corazones de vida, pueden ser matados solamente con un bloque de altura. En cambio, si está domesticado, mucho cuidado, que a los 7 bloques de altura puedes matarlo. Ya meritarás a pegar al perro con 7 bloques de altura, ¿no? Bueno, pueden ocurrir accidentes. Un Hoglin, al igual que un Soglin. ¡Épale! Se pelean. No sabía eso, ¿eh? El punto. Ambos solamente aguantan un golpe de 7 bloques de altura. ¡Ah! Y pa, te ayudé, pa, ¿eh? Un caballo zombie, 3. Un aldeano zombie también, 3. Un piglin zombificado igual, 3. Para matar a un conejo asesino solamente basta un golpe. Para matar a un gigante en Minecraft necesitas nada más que 19 bloques. Y preparados, ¡fu! ¡Vámonos! ¿Y qué hay del Illusioner? Pues con él se ocupan 6 bloques. ¡Y suficiente! Y ahora, finalmente, ¿cuántos bloques se ocupan para matar al Wither y al dragón? Descubramoslo. Para matar a un Wither, la cantidad de bloques que necesitamos es 60 bloques. Entonces, invocamos al Wither, cambiamos a supervivencia, preparados para teletransportarnos y ahora... ¡Ahí está! 60 bloques solamente para matar al Wither. Y ahora, el dragón. He estado probando cómo hacerle para matar al dragón. Y el asunto es que, por alguna razón, a veces no me agarra los golpes. Pero, ya que el dragón tiene menos vida que el Wither, un aproximado al que deberíamos de pegarle es casi la misma cantidad que con el Wither. 60 bloques de alto, para así asegurar la muerte sí o sí. Aunque bueno, en este momento lo vamos a hacer a los 54. Ya que esto aquí son 66, nosotros nos vamos a teletransportar a 120.
Y pues con eso, así, nos acomodamos, ángulo, pum. Bueno, se movió. Teníamos que pegarle en la cabeza. Se repite. Hay que por andar platicando, se me fue. Bueno, al final de cuentas, el chiste es hacer esto en survival. Entonces, vamos a darle. Mira, es que no me puedo hacer daño en la cabeza. Nah, está bullado este dragón. A ver, mira, mira. Así como. Nah, loco. Bueno, ahí ya dejó. Ok. Ya dejó. En el cuellito fue donde me dejó. ¡Cuellazo! ¡Pum! No. Ahí ya dejó otra vez. Ahí. Nada, que está bien raro. Yo diría que antes de aventarse a pegarle ¡pam! El guamazo, hay que verificar si te va a agarrar el golpe en la cabeza o no. Porque ya ve que luego como que se medio buguea esa cochinada. O la otra es pegarle en el cuerpo agarrando más viada. Pero, de que se puede matar al dragón de un golpe, se puede matar al dragón. Así que gente, así es como se mata a todos los mobs de Minecraft de un solo golpe.